introducir? Sí, Ausi. Bueno, la empresa fue fundada en 2002, Jorge y yo. Y entonces, a partir de entonces, estamos desarrollando una labor en el campo del facsímil, de la escultura y de la obra gráfica original. Y desde entonces estamos trabajando haciendo ediciones muy especiales, haciendo ediciones tanto en escultura, ediciones únicas, son tiradas limitadas, con las cuales tratamos de llegar al gran público. Ediciones muy cuidadas, realizadas por artesanos, realizadas con mucho mimo, el escultor, y luego haciendo todo el proceso en la fundición, donde a través de los fundidores se hacen las copias de cera, y a partir de ahí se hace la fundición en bronce. Son tiradas que pueden ser alrededor de 199 ejemplares, y bueno, que gustosamente tratamos de presentar al público con unas ediciones muy, muy cuidadas. Muy bien. Soy Jorge Fernández. Y simplemente diré que estamos muy orgullosos de poder iniciar hoy una gran relación comercial con Media Histórica. Y simplemente que es el inicio y no tendrá fin. Es gab eine Geschichte mit dem Papst, wenn die uns dazu was sagen. Hubo una historia con el Papa. Correcto. Sí. ¿Algo sobre esa historia? Muy gustosamente. Con el Santo Padre quisimos hacerle la presentación tanto del abrazo de San Francisco como de la Sagrada Familia. Y inicialmente pensamos en presentarle el abrazo de San Francisco en honor a su nombre. Y entonces tuvimos una recepción donde le presentamos la edición y se la regalamos para el museo. Y desde entonces se custodia y se guarda en el museo. El Santo Padre quedó muy satisfecho, fue una pieza que habló con nosotros y nos indicó que le gustaba muchísimo y que le daba una muy buena sensación. Y desde entonces esa pieza pues ha significado mucho para nosotros, es una edición muy, muy especial, y la Sagrada Familia en otro acto, siempre nos ha gustado que las obras religiosas puedan tener un sentido y que el Papa nos las pueda bendecir. Y entonces vamos y se las presentamos, como en el caso de la Sagrada Familia. Erzählt mir bitte etwas über die Skulpturen, über die Medaillen, Limitierung zum Beispiel. Contarme algo sobre las esculturas y las medallas, el tema de la limitación. Bueno, decir inicialmente que el escultor, uno de los escultores que llevamos trabajando muchos años con él, es Manolo Rodríguez. Manolo Rodríguez es un escultor conocido internacionalmente. En España ha ganado muchos premios. En el extranjero ganó el Premio Internacional de Irak. Cuando acabó la guerra se erigió un monumento. Y a partir de entonces Manolo está trabajando con nosotros. Ahora con más ahínco está desarrollando la labor de hacernos esculturas, y bueno, lleva con nosotros una temporada grande desarrollando todo su ingenio de artista, y lo plasma en la obra que desarrolla. Hacemos ediciones limitadas en fundición con el procedimiento del bronce a la cera perdida, y bueno, creemos que hacemos una gran labor con las obras que nos presenta Manolo y que queremos presentarlas al gran público. Y bueno, entre ellas está el abrazo de San Francisco, la Sagrada Familia, la medalla del Santo Padre. Y bueno, ese es nuestro cometido, el tratar de presentar al público ediciones muy especiales, ediciones que tienen un carácter muy especial porque son realizadas por artesanos, y queremos presentarlas al público y que puedan apreciar realmente el trabajo tan importante que se ha desarrollado. ¿Kannst du uns noch etwas zu dem künstlerischen Aspekt der Skulpturen und Medaillen sagen? ¿Nos puedes decir algo sobre el aspecto de arte con relación a las esculturas y las medallas? Sí, nosotros todas las obras que tenemos son realizadas por artistas, es arte, y nosotros estamos tratando, tanto Jorge como yo, de llegar o de llevar el arte al público lo mejor posible. Tratamos de cuidar muchísimo la imagen, tratamos de cuidar todo lo que va relacionado con la,
con la pieza que presentamos, tanto en la pieza, perdón, como la obra, como el estuche, porque tratamos de que todo vaya en su conjunto. Cada artesano de los que trabajan con nosotros, pues tratan de mimar mucho la obra, desde el fundidor, la persona que nos hace los estuches, la persona que nos hace los saquitos de terciopelo donde van guardadas las ediciones, el papel de regalo, o sea, todo tratamos de que salga con un gran mimo desde la casa matriz, ¿de acuerdo? Y tratamos de que el público pueda disfrutar esa obra de arte que le estamos presentando. Muy bien, muchas gracias. A ti, Ausi, muchas gracias a ti.